Segoviña. Una música. Segoviña. Bilingüe. Y un número 10 del Botafogo. Se ganó el respeto y la admiración de muchísimos simpatizantes del Brasileirão. Con su regate, enamoró a los amantes del fútbol. Ese estilo de juego que hace tiempo no se veía hizo que lo llamaran el mejor regateador del Brasil. Esta es la historia de Matías Emanuel Segovia Torales, nacido en Paraguay, tierra guaraní, específicamente en Caaguazú, un 4 de enero de 2003. Desde muy niño ya se veía esa inclinación hacia el fútbol, la pasión sin igual y por sobre todo ese talento innato. Justamente de niño pasó de la filial de Ciudad del Este a integrarse a la escuela de fútbol de Asunción del club guaraní. Aquí es donde pulió sus dotes, afinó y creció como jugador. Así que en 2020 en la Copa Paraguay, a sus 16 años, Matías Segovia debutaría en el equipo de primera del club guaraní. 2 años después, a sus 19 años, consolidado y ya en el equipo de